Vamos ahora a tratar de poner en práctica lo que acabamos de discutir en el video anterior. Para ello voy a usar esta aplicación que se llama MathCat. No tienen que usar MathCat. si no tienen MathCat no se tienen que preocupar. Pueden usar cualquier tipo de lenguaje de programación que les sea fácil. Pueden usar MATLAB. Pueden incluso usar una hoja de cálculo común. Mm. Lo primero que voy a hacer es definir mi oscilador. Eh, voy a definir su masa. Voy a decir que se va a llamar M, M mayúscula para que eso no se me confunda con la M de metros. Voy a decir que es un kilogramo. Ah, luego voy a definir la rigidez del oscilador, la cual voy a llamar de nuevo K. Uh, a esta le voy a asignar un valor que va a parecer tal vez un poco extraño inicialmente. Va a ser 2pi al cuadrado por 1 mm, newton por metro. Eh, ese valor que parece tal vez un poco extraño es escogido adrede para que mm, tengamos un periodo nuestro oscilador. Mm, que sería igual a 2 por pi, por la raíz de m sobre k, según la dinámica estructural, de un segundo. Por eso escogí este valor, para que esto aquí me dé un segundo. Quiero un oscilador de un segundo, para empezar. Eh, lo que quiero hacer luego es definir el amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento C. Lo voy a definir como 2% de dos veces la raíz de M por K, que es lo que se llama de amortiguamiento crítico. Ok. Ya tengo un oscilador. Ahora lo que necesito es la aceleración o el movimiento del terreno. U trabajamos con aceleraciones del terreno simplemente porque son más fáciles de medir que, digamos, los desplazamientos del terreno. Es lo que obtenemos con acelerómetros. Eh, y yo tengo aquí en la memoria un registro de aceleraciones cualquiera, uh, que es un, un, básicamente un vector con mil entradas, si bien llega hasta 999, pero empieza en 0. Es un vector que tiene mil entradas o mil valores de aceleración. Esos valores están en metros por segundo cuadrado, entonces voy a asignar unidades aquí. Y esos valores se obtuvieron para mm, incrementos de tiempo o se obtuvieron cada 0.02 segundos ¿Okay? para poder referirme a cada una de las entradas en ese vector voy a definir una variable un contador que va a ir desde 0 hasta 999 pasando por 1 2 3 4 etcétera es simplemente otro vector que me va a ayudar a referirme a Aceleraciones específicas en el vector de aceleraciones. Por ejemplo, una vez tengo yo ya esa, ese contador, o como lo llama MatLab esa variable de rango I definida, entonces yo me puedo referir a Z sub I. Y graficar eso contratiempo, que sería I por delta T. Y Mazcat. Entiende que esta variable entonces va a ser pues Z sub 0, Z sub 1, Z sub 2. Y se debe graficar contra 0 por delta T, 1 por delta T y así sucesivamente. Y así genero este gráfico. Esta es la historia de aceleración del terreno. Tiene mucha información y podríamos hablar el resto del video sobre toda la información que hay acá pero por ahora solo quiero señalar que el valor máximo de aceleración es lo que llamamos PGA y si integramos z contra tiempo obtendríamos velocidad no es fácil pero se puede hacer uh, y el valor pico de ese resultado o el valor máximo de esa velocidad sería la velocidad máxima del terreno una vez tengo la aceleración del terreno. Y una vez he definido mi oscilador, puedo tratar de empezar a generar los desplazamientos sucesivos del oscilador. Para ello, si recuerdan el video anterior, necesito definir dos puntos iniciales. El primer punto es fácil de definir. Vamos a decir que el oscilador parte de cero. El segundo punto, vamos a asumir o el segundo desplazamiento, vamos a asumir que es el primer desplazamiento más un incremento de desplazamiento. Aquí vamos a asumir que la aceleración durante el primer incremento de tiempo es constante. Y si es constante, lo único que tengo que hacer entonces es multiplicar esa aceleración por el cuadrado del intervalo de tiempo y dividir por 2. Si recuerdan de la física del colegio. Esa aceleración vamos a asumir que es el negativo de la aceleración del terreno, que aquí estoy llamando Z. No la estoy llamando X sub I con dos puntos, o más bien X sub G con dos puntos, porque no quiero hacer la anotación demasiado compleja aquí. Ah, perdón, esto sería la aceleración inicial. Aquí ya tengo dos puntos, dos desplazamientos iniciales. Ya sería capaz yo, debería ser yo capaz de, de definir x sub 2 y luego x sub 3 y luego x sub 4 usando la fórmula que hallamos en el video pasado. Pero yo no quiero hacer eso a mano. Nadie quiere hacer eso a mano. Más bien uh, voy a hacer que máscara haga el trabajo. Y voy a usar la fórmula de recurrencia que definimos antes. Yo no necesito que este contador y empiece de nuevo desde 0, yo um, necesito que ahora empiece desde 1 porque el, la primera x que tengo que calcular es x sub 2, ¿cierto? Entonces voy a redefinir mi contador para que no empiece desde 0, sino que empiece desde 1. Ahí está mi contador. Uh, déjenme insertar un par de títulos acá. Para que no nos perdamos, estos son desplazamientos iniciales. Subidos. Y, y aquí vamos a generar otros desplazamientos. Entonces, lo que nos decía la fórmula que generamos en el video pasado es que yo tengo que tomar el cuadrado del incremento de tiempo, multiplicarlo por el negativo de la aceleración del terreno, que de nuevo antes llamé x doble punto g, aquí estoy llamando z, para el intervalo o para el punto i. Le resto k sobre m. Multiplicado por X sub y luego a esto le resto c sobre M y uh, tengo que tener cuidado de usar M mayúscula, déjenme cerciorarme, correcto, M mayúscula, que no quiero confundir con la M de metro, multiplicado por C sobre M mayúscula por, aquí necesito la velocidad. Dijimos que la velocidad la íbamos a calcular como x sub i menos x sub i menos 1. Esto es una aproximación, pero no debería introducir mayor error si delta t es pequeño. Y como vimos, delta t es bastante pequeño, 0.02 segundos. Y luego ya me puedo salir de ese paréntesis. Y acá afuera. Voy a sumar el doble de x anterior uh, menos x previo al anterior. X y menos 1. Correcto. Y eso es lo único que tengo que hacer. En Mathcad no tengo que hacer mucho más. Ya generó todo un vector que va desde x igual a 2 hasta x igual a 999 más 1, 1000. Vamos a ver cómo se ve ese vector. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para aceleraciones. Vamos a graficar x sub i contra tiempo. Ese x sub i va a estar en metros. Y el tiempo... Si lo defino aquí así, va a estar en segundos. Aquí está la respuesta. Si yo le digo a Máscara aquí que me ponga gridlines, voy a tener esto. Aquí podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver que desde este punto hasta este transcurren aproximadamente 10 segundos. Eso está un poco antes del 10, eso está un poco antes del 20. Y el oscilador hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y media, aproximadamente 10 oscilaciones. Es lo que uno debería esperar, ¿verdad? Porque el periodo de oscilación del oscilador es precisamente un segundo. No es exacto porque el oscilador no está en oscilación libre. Sin embargo nos da un valor bastante aproximado a lo que deberíamos esperar. Algo que es interesante también es que el desplazamiento máximo ocurre alrededor de este punto y es aproximadamente 14 centímetros, punto 14 metros. Si sí, ahora yo voy y, y cambio las propiedades del oscilador. Si regreso aquí al principio y digamos una masa cuatro veces más grande, de tal manera que el periodo se duplique, puedo empezar a tratar de hacer generalizaciones. Ahora el desplazamiento máximo se da en la otra dirección, punto 24 metros o 24 centímetros. Pasamos de 14 centímetros a 24 centímetros. Casi se duplicó. El desplazamiento. Entonces, una de las preguntas que yo debo empezar a hacerme es: ¿hasta qué punto puedo generalizar este tipo de observaciones? ¿Duplico el periodo y el desplazamiento básicamente se duplica? Eso, ese tipo de preguntas, las vamos a tratar de resolver a través de un concepto que se llama el espectro de desplazamientos. Ustedes. Me imagino trabajan mucho con el espectro de aceleraciones. Aquí en este curso vamos a trabajar un poco más con el espectro de desplazamientos. Y el siguiente video habla sobre ello.